Hola, pues estamos aquí con la doctora Ana María Vázquez Sois y bueno, acabamos de tener con ella una charla estupenda en la cual ha hablado sobre todo su experiencia con las escrituras lineales. Bueno, vamos a hacerle algunas preguntas. Pues a vuestra disposición. Muy bien, gracias Ana María. Lo primero que queríamos preguntarte, a ver, ¿qué valoración haces tú de este curso que estamos asistiendo? ¿Y cuál es el futuro que le depara? Bueno, el curso es muy importante porque es de personas que tienen diferentes estudios, diferentes aficiones, es muy interdisciplinar y eso nos permite salir del área puramente académica, de lo ortodoxo y poder decir cada uno lo que opina sin que sea un anatema o que digan qué barbaridades está diciendo, ¿no? Si vemos un platillo volante, pues hablamos de él, o vemos un ovni, hablamos de él, o vemos un fantasma, pues hablamos de él. Sí, hablamos de Tartesos, hablamos de lo que son las escrituras antiguas, o hablamos de la Atlántida, pues yo creo que no se tiene por qué asustar a nadie, porque hay muchísimo interés, hay pruebas históricas de la existencia de algo que no sabemos lo que es, y si a ese algo le llamamos Atlántida, pues la Atlántida existió. Bueno, ya que hablamos de la Atlántida, digamos hay dos teorías enfrentadas. Una que dice que Platón se inventó el relato para enseñar a sus discípulos o a los griegos. Y otra que dice que se basó en hechos reales que habían ocurrido antes de él, que le contó Solón. ¿Tú con cuál de las dos teorías te estás más próximo? Vamos a ver. Yo creo que se pueden conjugar las dos. Porque yo creo que es un mito o es un relato que explica esos comercios que hubo entre la península ibérica y el próximo oriente, que pasó luego y se mitificó en los historiadores griegos. ¿Me explico? Es decir, que es un mito que tiene de base tiene una cultura que ya existía en la península ibérica y sobre todo las navegaciones de lo que he hablado, de lo que son los pretartesios o como se quieran llamar, ¿no? Bueno, y lo que nos ha sorprendido bastante es lo que ha defendido de que en realidad los fenicios venían de Occidente, no de Oriente. ¿Eso cómo lo justifica? No justifico, es una opinión. Entonces, una opinión puede ser, me gusta esta tela o no me gusta esta tela, pero no, es uno, no hay unanimidad. Yo digo que los fenicios posiblemente son los que los griegos llamaban a los viajeros de occidente a oriente por el color rojo de los barcos que llevaban el mineral de hierro y que posiblemente esos marineros estaban teñidos de colorado, ¿no? Porque si no, no cuadra. Es decir, que llamasen fenicios a unos señores que en el Líbano no tienen mineral rojo. El río Tinto sería la... Y el río Tinto sería, en mi opinión, la explicación de donde sale la leyenda de la muerte de Adonis. Porque en el... yo vi el río que llaman de Adonis en el Líbano y era completamente marrón. El río Tinto aquí a veces también sale marrón, pero el nacimiento aquí del río Tinto me sorprendió muchísimo. Entonces dije, claro, ya sé yo dónde está la sangre de Adonis y siempre con el posiblemente. Esto no es un dogma de fe, es una opinión mía y una teoría. Y luego nos ha hablado también de tu libro, La golondrina de Tarteso, donde describe el descubrimiento de escrituras lineales prehistóricas, en teoría, ¿no? Porque son del cuarto o quinto milenio. Cuarto o tercer milenio. Cuarto o tercer milenio. Y bueno, eso cambia totalmente la historia, ¿no? De que el alfabeto vino de Oriente con los fenicios. No, o sea, ¿no? Una cosa es alfabeto, que es alfa, beta, gamma, tal, y otra cosa es sistema de escritura. Uh-huh. Lo que hay en el Pulidor
de San Bartolomé y en la navecita de la Zarcita son dos sistemas de escritura diferentes, descubiertos en contexto arqueológico, que es la importancia que tiene. Es decir, cualquier rayajo que tú veas, cualquier piedra escrita que veas en superficie, una vez que lo sacas del contexto arqueológico, no vale para nada. La importancia que tiene el pulidor de Huelva es que está documentado, descubierto en excavación, está publicado en 1947 por el matrimonio Leisner y está toda la documentación certificado en el Museo de Huelva. Y además está las letras, el pulidor está hecho con arcilla local de aquí, con gránulos de pirita. Eso significa que del cuarto al tercer milenio, que es una amplitud grande que dieron los excavadores, en Huelva alguien sabía escribir, porque son 24 signos de escritura lineal que tienen la L, tiene la M, tiene la W, en el cuarto milenio. Claro, yo la sorpresa, yo no me atrevía a compararlos con la escritura griega, yo no me atrevía, del susto que tenía. Porque para mí fue una sorpresa. Y mayor sorpresa fue también que el museo tenga la documentación, me la dio el conservador, Enrique Martín, la fotografié y están publicados en informes y memorias del 1947, me parece, por Cerdán, que es uno de los arqueólogos, y el matrimonio Leisner. Es decir, que está hallado en contexto arqueológico y encima certificado por el Museo de Huelva. Y eso tenía que ser un orgullo para Huelva, que quieren esconder. ¿Cómo lo intentan esconder? Porque no... Vamos, si yo tengo y me encuentro, ¿qué te diré yo? Un marciano de tres cabezas, le pongo una luz para que todo el mundo lo vea, ¿no? Y en Huelva parece que se avergüenzan de tener piezas que no existen en el mundo, o sea, son únicas en el mundo, porque yo las he llevado a congresos internacionales. Estos se conocen, estuve en Cluj-Napoca con todos los estudiosos de las escrituras centroeuropeas y lo conocen desde Estados Unidos, en Norteamérica, en el sur, en el norte, lo conocen en Finlandia, lo conocen en Bulgaria, en Rumanía, en Francia y en Crimea. Que no se conozca en España, me da mucha pena, me da mucha pena por Huelva, claro, a mí me encanta. Pues en el museo nos dijiste que lo tienen, ni siquiera se dé la datación. No lo ponen, ir a verlo. Preguntáis por él, pregunta el pulidor, ir allí. Cuando yo lo vi, yo me di cuenta de la importancia porque ponía cuarto o tercer milenio. Si no, yo no me fijo. Claro. Y la navecita tiene cuatro signos y están publicados. Además trazados con la mano derecha, de izquierda a derecha. Son cuatro signos y yo la llamé cuadrada porque son como más cuadraditos. Y en cambio a la del pulidor la llamé lineal porque son líneas más lineales. Son 24 signos. Está la N dos veces, la W, está una S como de un zigzag y está también la... me acuerdo, está la N, la W... y algunas más, la L también, está una T. Sí, bueno, nosotros también publicamos un artículo hace un par de años con Giorgio Díaz Montejano, no sé si lo conoce. Me conoce él a mí más que yo a él. Bueno, pues publicamos un artículo sobre una vasija de los Millares y ciertos signos lineales que podían haber en ella y una interpretación de que podían significar. No lo conozco. ¿No te suena? Bueno, es una de las vasijas más famosas de los Millares, digamos. ¿Y dónde está? Publicado en nuestra revista en Arcadia. Ah, pues ya lo... Te lo pasaré. Claro. Pero como ha hablado de los Millares, no sé si tenías constancia de qué época es eso? Será del tercer milenio, igual no, que... No, pero cuando lo publicó Montesano, pero lo sé. Lo publicó con nosotros hace dos años y pico. ¿Tú has visto cuando encontré yo lo del Museo de Huelva? Sí, no, pero esto te refiero porque es otro sitio. Tú hablas de los Millares. Ya, pero te quiero decir que tienen que existir. Si yo cuando he dicho... golondrinas de Tartesos es porque tiene que haber más golondrinas. Yo estoy harta de decirle a la gente que mire. Entonces, Montesano o cualquiera que vea, claro. Sí. Pues, el tema es, ¿llegará un momento en el cual ese tipo de escritura pueda descifrarse? Que... No.
No, porque no hay, hay un lapsus de 3 milenios o 4 milenios. Demasiado. Vamos, en mi opinión, nos ha descubierto... A no ser que apareciera una piedra de Rosetta. Efectivamente, nos ha descifrado el, la línea ala. Fíjate, hasta que no aparezca una piedra de Rosetta, nada. Y el disco de Festos está sin descifrar, o sea que nada. Pero vamos, se pueden encontrar signos lineales, pero lo que vale, repito, es que tiene que estar descubierto en contexto arqueológico. Y si Montesano lo encontró, yo desde luego no me he enterado porque no sigo internet ya hace muchos años. Claro. Pero tiene que haberlo seguro, y yo se lo digo a todo el mundo, busca, 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 que encontrarás. Bueno, pues muchas gracias, Ana María, y te deseamos lo mejor. Y que nos veamos aquí en más ocasiones, o en este curso o en otros si posteriores. Los dioses quieren. Y sobre todo, que busquéis de verdad en los museos, porque tiene que haber signos de escritura. Esto no puede ser un único. Claro. Lo que pasa es que los arqueólogos no quieren mirar, les da apuro. Pero los signos están ahí, los golondrinos están. Muchas gracias.